subido mucho o ustedes como cuerpos de socorro qué recomendaciones dan a las personas de Jutiapa? Sí, queremos informarle con la población jutiapaneca, ¿verdad? Respecto a las altas temperaturas que nos está en estos momentos acá en Jutiapa, ¿verdad? Queremos informarles de que a la población no exponerlos mucho al sol, así mismo a los recién nacidos, ¿verdad? Los niños también no exponerlos mucho al sol, y si vamos a salir, pues así mismo, pues usar protección, ¿verdad? Tanto pues hay cremas solares, así mismo sombrías, ¿verdad? O toallas también, y para los que se van a exponer en estas temporadas también, para los que van a viajar, ¿verdad? Tanto a balnearios, a lagunas, lagos o playas, ¿verdad? Queremos informarles de que pueden, pues, tanto todo lo que ya les indiqué, así mismo, pues, tomar bastante líquido, comer cosas como frutas, ¿verdad? Dígase como sandía o piña, ¿verdad? Que eso, pues, contiene de tanto lo que es cosa de qué comer, y así mismo ellas mismas tienen lo que es el vital líquido, ¿verdad? Para poderlas comer. Carlos, ¿el calor pone en riesgo a las personas que sufren de presión alta, por ejemplo? Sí, y no solo la presión alta, ¿verdad? Sino que pues en años anteriores pues hemos trasladado pacientes al hospital por esta misma situación, y en estas mismas fechas, ¿verdad? Personas que padecen de presión alta, no exponerse mucho a las temperaturas, porque eso hace de que la presión suba, y así mismo padezcan de problemas respiratorios, y así mismo pues están dañando ellas mismas lo que es el cuerpo, ¿verdad? Porque hemos trasladado pacientes con quemaduras de primero, segundo y tercer grado.